Bueno, nunca he ido a Europa. Como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa, he ido, solamente conozco París. En los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. He ido a Estados Unidos 2 veces, he ido a Brasil, a Centroamérica, donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos países centroamericanos, e incluyendo Cuba. Y en algunos de los países me han acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la conferencia de ejércitos americanos, las reuniones de ejércitos, y dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias, y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o ministros de defensa, y para las señoras por separado o también de manera conjunta, unidos. Por eso me acompaña a mi familia. Y yo tengo un grupo de ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar, y que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa. Son viajes que tienen una situación oficial, y no viajes de vacaciones. No he salido de vacaciones, y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace aproximadamente 20 años. Hoy en día, con la reorganización que hicimos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos ya un comandante de ejército y un comandante de la Fuerza Aérea, que son los que representan a ambas instituciones en el extranjero. Es decir, yo ya no tengo que salir a representar al ejército mexicano a manera internacional, si no hay otra persona que lo hace. Yo representaré a la institución como secretario de defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo. ¿Algún viaje, secretario, que se haya cancelado la participación de usted y que de todas maneras haya viajado su familia? Y si es tradicional, también que vayan muchos acompañantes. No, desde ningún viaje. El que mencionaron de Rusia, sí, fue efectivos de personal militar. Participamos antes de la guerra con nuestras bandas de música, porque hay un mecanismo dentro de esto que les menciono, en donde hay eventos musicales, eventos de bandas de música. Fue en Rusia, Torres Pascayas es el nombre de este mecanismo, y bueno, ahí participaron de este personal militar. Pero repito, nunca he ido a Europa de vacaciones, y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones.